It all leads to this. Scumka. Chiruka. Vitality will take them down. Une nouvelle ère approche. Siente ni de chuanqi. Quinto mapa, quinto mapa, quinto mapa entre estos dos equipos. Vemos aquí cómo entraba el entrenador, incluso de Red Canids, que miraba fijamente a Kamara Skein. Todo nada para dos regiones que quieren estar intentando pelear, están en el main event. Doble quinto mapa que hemos tenido en el día de hoy, tanto en el mejor de 5 de Galatasaray contra Beyond como en este. Hemos tenido un total de 5 mapas, este es el décimo que hacemos hoy en directo. Las dos series muy emocionantes. Pensaba que esta iba a trascender en un 3-1, pero finalmente Red Canids ha hecho una partidaza en este cuarto mapa, el último que hemos visto. Les han pasado por encima a Peace y se lo van a jugar todo en el último mapa. Quien gane en este momento va a jugar el día de mañana contra Cloud9 en un mejor de 5 que decidirá quién va a la fase de grupos del Main Stage. Ese partido que estará previsto sobre las 6 de la tarde. A la 1 tendremos ese Hanwha Live contra Beyond Gaming, que ha vencido también en el día de hoy en un quinto mapa a Galatasaray. Y bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Entre estos dos equipos, no sé quién puede ganar. Sin duda, la sustitución de Greftar por Avenger ha sido muy buena. Yo creo que ha estado claro, ¿no? Que meter ahí a Avenger ha sido algo positivo. Ha levantado los ánimos. Eso repite, ¿no? Y, hombre, yo creo que aquí ya lo tienes que dejar. O sea, si te funciona en el cuarto mapa y encima reventando. Porque es que no es que haya vencido así dudosamente, no. Es que ha pasado por encima de Oceania. Es que el hecho de meter en un cuarto mapa donde la serie ha estado tensa a un jugador nuevo te da aire fresco, Sí. El hecho de tener aire fresco en este momento es increíble. Ahora, ¿qué pasa? Quinto mapa ya es un poco distinto tal vez, pero claro, el chaval en la cuarta partida ha entrado con Zoe, ha reventado. Una partida muy buena por su parte. Incluso se ha notado, yo creo que en todo el conjunto, ¿no? De Red Canids, que estaban como más animados, incluso podríamos decir más proactivos en el early. Yo creo que sí, Yo creo que es lo que incluso solicitaba la serie y también lo que les ha llevado para levantar el título de la CBLOL en su país, en Brasil. Eso es el game súper agresivo, súper proactivos y que nos faltaba ver, pero bueno, que por lo menos lo hemos conseguido ver en este cuarto mapa. Vamos a ver qué ocurrirá en este quinto, todo o nada. Peace, que recordemos que ha escogido el lado rojo, Red Canis, que partía desde el lado azul. Pues ahí está, vemos los primeros baneos. No ha cambiado mucho en esta serie, hemos visto muchos Breezers. Chinzao Perma Banet, el Kennen también. Dichachi, que es muy muy importante para Peace. Lo estamos viendo, la Zoe, que la banean Avenger, que no la va a volver a tocar. Lo sacan un poco de la zona de confort al midlaner brasileño Mellado. Falta un ban por parte de cada equipo. La Poppy se queda fuera. Uy, la Poppy, Tienen miedo a la Poppy de Bichachi. No quieren que aparezca LeBlanc, que tampoco va a estar disponible. Uno de los mejores campeones de Avenger. Veremos cuál va a ser ese first pick. Se queda abierta la Miss Fortune. Puede ser la opción para Titan. Es cierto que Titan no ha tenido muy buena performance con esta capitana. De momento se van a quedar con la Leona. Pero recordamos que tanto Lucian como Miss Fortune disponibles. Ahí está. Y hemos visto el first pick por parte de Red Canids. Esta Leona le dan mucha prioridad. Tanto Shaya como Rakan están abiertos. Ha sido uno de los picks que hemos visto más contestados. La Miss Fortune, que se queda abierta en la serie Mellado. ¿Qué está pasando? Creo que es la primera vez que se queda abierta en toda la serie. Sí, la primera. Juraría que sí. Ha sido la primera porque han denegado la Zoe de Avenger, ha sido ese cambio. Estaba Miss Fortune, LeBlanc y Chinzao denegadas en ese cuarto mapa. Y vamos a ver si quieren sacar la Lilia, que sabemos que tiene buen combo también con esa lluvia de balas por parte de Miss Fortune. Puede ser la elección para Babib. Una Lilia que le ha dado buena performance en general, salvo en el último mapa. Se van a quedar finalmente con el Brown. Una pareja de baile un tanto extraña, ¿no es que? Exacto, de hecho Miss Fortune, que la solemos ver mucho en este mundial con Amumu. Sí, una Mumu que ha pasado desapercibida en esta serie. Ninguno de los dos supports no los han tocado. Lo ha priorizado Ezreal, que podría parecer una opción más que viable. Y realmente lo podrías acompañar de Rakan teniendo delante el Brown. Bueno, está la Leona, claro. Ah, claro, está la Leona, es verdad. Claro, pero aún así es que se me hace rarísimo tener una Leona de first pick, Ya, aún así, hay que reconocer que hemos visto ya el Ezreal de Titan y ha sido muy bueno, no sé si recuerdas. Así que posiblemente sea la elección. Y de hecho va a ser así, acompañado de nuevo de Lee Sin de AX, que ha estado muy pero muy bien en este cuarto mapa, liderando a su equipo, tal y que se puede quedar con el Sylas. Y de hecho va a ser así. Loveline piquea y vamos a ver cuál va a ser la contestación y qué se quiere jugar a Avenger. Porque claro,
Ahora por lo menos sabemos que se puede elegir matchup contra este Silas. Exactamente, a ver qué es lo que sucede. Pasamos a esta segunda fase de Vance. El Rice que se queda fuera suele ser un buen matchup contra Silas. Le puedes matchar muy bien el uno contra uno. Y vemos a ver qué pasa. Tal vez castigan Champion Pool de jungla. De momento el Gangplank se va a quedar fuera durante toda la serie en esta segunda rotación. Visichachi, que no va a poder optar por él. Falta un baneo por parte de cada equipo. Supongo que seguirán castigando Champion Pool en medio. Esto ya sí. Es más scouting, ¿no? Avenger, a ver qué juega, con qué está cómodo el chaval. Y vemos a Titan súper activo en pantalla. Sí, ya decimos que juega sobre todo magos de control. Y existe la posibilidad de que saque algún support en medio. Alguna Serafina, alguna Lulu. Lo ha jugado en la CBLOL, también ha jugado Nocturnes. Así que puede ser otra de las opciones, o incluso la Akali. Vamos a ver cuál va a ser finalmente la elección, como decíamos, para el mid brasileño. Faltaría por descubrir cuál va a ser el siguiente campeón que quiere negar Brasil, Red Canis, que se le está planteando. Gangplank ha sido la primera elección para Visichachi. Y va a ser Lilia, por si acaso, para ese combo con Tali. Lo van a intentar danificar también un poquito su Champion Pool. Imaginamos también que a lo mejor hasta incluso le quieren dejar el counter pick a Visichachi, sería lo lógico, ¿no? A ver, sinceramente yo creo que un buen pique para denegarle a Babip. Tal vez aunque no entre muy bien en la composición, ¿sabes? Le ha funcionado realmente bien, así que nunca está de más. Va a ser finalmente... Ha piqueado Niali, la ha bloqueado. Sí, al igual que, si no me equivoco, en el segundo mapa cuando ha arrasado, Pis. Así que no tendrá muy buenos recuerdos el equipo de Red Canids. Siempre Titan que enseña la Nico. Imagino que es para saludarte, Skane. Y lo que te comentaba, va a ser finalmente la Kali, que entraba dentro de los planes de la Champion Pool del midlaner. Avenger, que se la va a sacar. Y de hecho, a Kali que solía ser... Bueno, Sylas solía ser una respuesta contra Kali, ¿no? Sí. Así que supongo que el matchup va a estar bastante 50-50. Aparece la Camille, personaje, por cierto, que ha estado baneado durante toda la serie. Y van a cerrar de Instalock con Renekton. Veremos si la Camille lleva Ignite. Es un matchup en el cual depende muchísimo del Ignite, el hecho de que pille la presión uno, pille la presión el otro. Pero Renekton suele tener matchup favorable, dependiendo muchísimo de los junglas también. Así que a ver qué es lo que buscan. Mortífero, la dupla de top laner jungla. Ese Renekton y Dali suele funcionar muy muy bien en el 2-2. Sí. No tanto en el medio, ¿no? Este Sylas Nidalee tal vez no es la mejor dupla. Ya. Ambos con daño mágico, además contra una Kali con esa bomba de humo. No tendría que ser sencillo. Y en la bola, lo que tú decías, un Miss Fortune Braum. A ver qué tal se entienden contra ese Ezreal Leona, ese Titan que firmaba un encuentro increíble con el Ezreal. A ver cómo se desenvuelven ambos equipos. Y como tú bien decías, ¿no? Sabiendo que ha sido ese first pick de... Bueno, ese first pick, perdona, ese blind pick de Camille, ha dicho: tengo Renekton, tengo Fiora, tengo Jax, tengo muchos counters habituales, ¿no? Para Camille, pero teniendo una Nidalee al lado, me quedo con el cocodrilo. Y ha sido así finalmente la elección. Vamos a ver el saludo de los entrenadores, que se van a saludar por última vez en este encuentro. Me hace mucha gracia porque choca de puños al head coach y al analista le dice: venga, hasta luego. Al poco de respeto, ¿no? Al Tini, hola. Hombre. Y ya estaría. Tenemos en pantalla a Visichachi, aquí los chicos de Red Canids. A ver qué tal esta quinta partida, Mellado. Stream largo el de hoy. Larga jornada, vato. 10 mapas en total. Red Canids contra Peace va a ser el último que vamos a vivir hoy. Y bueno, mañana nos toca un Beyond Gaming contra Hanwha Life. Y un Cloud9 contra el que gane de estos. ¿Quién dos dirías que gana? Buena pregunta, ¿eh? Ojo, cuidado, por cierto, los solo líneas sin flash. Lo que te decía, vamos, lo de la Ignite, con Camille con Ignite. Yo creo que se va para... ¿Para Brasil? Para las favelas. Para las favelas. De Río de Janeiro, ¿eh? Para Joga Bonito. Sí, Joga Bonito, Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. Casemiro. Marcelo. Neymar. Neymar. Ay, 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 ay. Yo sí me quedo con un brasileño, es con Mateus Cunha, Un jugador del Atlético de Madrid. Yo en esta partida me voy a quedar con Pis, ¿Sí? Sí. Me gusta bastante su draft. Tiene Miss Fortune. Miss Fortune, que bueno, parece ser que este mundial es la gran tendencia. Sí. No hay respuesta realmente a Miss Fortune como tal. Bueno, Lucian Nami muchas veces o algo así que se ha visto en contestación. Pero tampoco es que funcione, que digas... Es que está muy rota, es que como consigo una kill... Uy, tenemos Lightning Bait, Tenemos Lightning Bait, sale la salta, está el Braum. No había nadie ahí. Cuidado con el nivel 1 porque el Lee Sin está por aquí. Parece ser que... No van a venderlo, A ver, Lee Sin lo que hace, empieza los raids.
se puede complicar. Vamos a ver qué ocurre. Han guardado ese arbusto, así que tienen la información sobre Titan. Ay, 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 ay. Qué manera de empezar este último mapa. Es que ¿quién se quedará el bufo rojo? Mientras tanto, X, que se está haciendo el campamento de los picuchillos. Así que es una ventaja que tiene ahora mismo. Nivel 2 para el Isin, nivel 1 para esta Nidalee. Se resetea el bufo rojo. Sigue perdiendo mucho tiempo. Yo-Yo que se abalanza. Yo-Yo que se flashea. Tiene que flashear también la propia Nidalee. Cuidado con la felina. Recibe el Ignite. Ay, Yo-Yo que va a ceder la primera sangre. Va a ser finalmente para los chicos de Australia. Tiene que flashear también el Dreal. Gastando incluso el curar. El bufo rojo que se mantiene en la zona. Pero parece ser que a Peace le parece bien el intercambio. Pues va a ser una kill a cambio del bufo rojo y tempo en Nidalee, ¿no? A ver qué tal le sale esto. Han gastado bastantes summoners. No tiene destello Nidalee. Tampoco tiene el limpiar Violet. Y a la Dori que ha quemado todo. Así que a ver en qué trasciende esto. Vamos a ver la repetición en la cual, claro, Lee Sin tenía que nivel 2. Y yo entiendo lo que quiere hacer aquí Leona. Leona quiere que flashear, meter Q a Nidalee. Y entonces ya, que entre la onda sónica. Pero aquí te vas para atrás. Pero aquí ya no podías hacer nada. Overextende Avan. Está claro que Braum en este tipo de situaciones en las cuales vienen hacia el nivel 1 es muy bueno por la pasiva. Y le salía, no sé si decirte que bien, porque Nidalee va bastante por detrás en la jungla en cuanto a tempo. Pero se ha llevado una kill precisamente ella. Y entonces, a ver cómo, qué pasa en los siguientes minutos. Y no sé si lo has visto, pero Tali cuando conseguía finalmente la primera sangre del equipo de Peace, le salía la chapita de Cloud9. Como avisando, ¿no? Que vamos nosotros, mañana os da contra nosotros. Aquí sufriendo en este matchup contra Renekton. Tiene bastante sencillo ya X. Algo bastante parecido a lo que hemos visto precisamente en la partida anterior contra Bavi, que empezó el buff azul, le solicitaba ayuda a su compañero de equipo y tenía que rotar no solo él, sino que también llega Kali, le forzan el destello, prender gastado, pivota, cuidado, vamos a ver qué consigue hacer Bisichachi. El húngaro se mete bajo la torreta, el stun ha sido bastante bueno aquí, es que no, acaba muriendo, pero es que está llegando Bavi en problemas, Guigo que encima se come un torretazo, la Q que le ha dado ese escudo que le da un poquito más de margen, Avenger que no puede llevarse ni la kill sobre Renekton, ni sobre la propia Nidalee. Intercambio de summoners, intercambio también de habilidades, pero de momento parece ser que no llega la primera sangre para los brasileños. Qué bien lo jugaba Bisichachi, ¿no? Con la gestión de la furia, esa doble, muy muy bien el destello. Omitía esa jugada a la perfección, mejor dicho, evadía. Y tenemos como tal, iba a dar un poquito de presión a la botlane. Tanto Miss Fortune es que pilla presión en todos los matchups, es increíble. O sea, independientemente de matchup, Miss Fortune parece ser que es un AD a tener en cuenta, más con el cometa. En este caso va con Empress Attack. Pero mucha presencia por parte de la tiradora en estos mundiales. ¿Crees que será así en la fase de grupos que se mantendrá? ¿El qué? La prioridad de Miss Fortune. Sí. Tiene pinta, sí, ¿no? El Lucian, ya te lo he dicho antes, el winrate que tiene bastante pocho. Pero es que Miss Fortune cumple. Va a salir alguna respuesta. Yo creo que tal vez Kalista. Es que algo va a tener que salir 100%. Yo ojito aquí con Bisichachi, no sé. Bisichachi, que yo no sé si es que tiene escapatoria. ¡Dios santo, Bisichachi! En situación de 1 contra 2, se lleva la vida sobre Hugo. Y espérate, porque Avenger no, recordemos que no tiene destello. Espectacular, la cadena CC, la flecha. La lanza de Babi, que conecta. Segunda kill para esta Nidalee. Está arrasando Oceanía, la desesperada Yo-Yo. La hoja cinea, máximo rango. Titan, que tiene que ser el héroe del equipo. El disparo místico que ha sido bueno, pero no es suficiente para llevarse la kill sobre Miss Fortune, que tenía que gastar el destello. Está llegando la rotación por parte del equipo Oceanía. Teleporta a la espalda de Tali. Teleporta a la espalda de Sylas. Se va a llevar la vida sobre Titan. Sylas que se queda su primera kill en el marcador. Yo-Yo que quiere llevarse la vida de Violet. Viene ahora pivotando. Brown quiere proteger a su compañero de equipo, pero Avenger se lo acaba llevando finalmente con el emprender. A ver qué inventa ahora la ninja. Se queda vendido. Estuneado por la pasiva de Brown. 1-5 en el marcador. Sigue manteniendo la batuta el equipo de Oceanía. Pues sigue manteniendo la batuta y qué batuta, ¿eh? Son 2000 de oro de diferencia. Ponen bastante la quinta marcha, ¿eh? Tanto Nidalee como Sylas, 2-0 para cada uno. Vamos a ver la repetición en la cual intentaban hacer este colapso en Violet. Overextendeaban bastante, sinceramente, vamos a verlo aquí. Tiraba el destello el tirador. Aquí tiraba la Ezreal. Y entonces Oceanía dice, vale, vamos a tepear. Reconoce que pueden jugar agresivo, de hecho Sylas justo vaqueaba. Tira el TP, saben que Ezreal no tiene ni el destello ni la E, porque la E tiene 18 segundos de CD, así que quedaba aún bastante. Remata con esa Q. Y en este tipo de jugadas en las cuales vienen hacia ti, Braum es muy muy bueno, aplicas la pasiva. Akali no tenía CDs, iba a morir, simplemente hace falta darle autoataques y la stuneas. Pero ha sido muy raro el movimiento de Avenger, ¿no? Porque se moría con el emprender. Y ha estado como rondando, si pegarle el autoataque, no se le ha pegado, luego pensaba que sí y claro, porque no quería salir de la invisibilidad. Ya, pero entonces te pegas a la zona de la torreta, ¿no? No te marchas a la otra. Pero en caso de que no se muriera con el Ignite, lo remata y ya está. Quería asegurar la kill.
y por eso no quería salir, pero una vez te expones tanto ya, luego Brown te va a pillar y F. Oye, espérate, el tiro gancho, bueno, que bueno, no ha sido del todo bueno. Espérate, que está haciendo Wigo, que se marcha como los trenes. De alta velocidad, rápidamente para la fuente. La onda sónica, casi un desastre. No. Dios santo, Bisichachi, dando lecciones de League of Legends. Cómo jugar Renekton en top. Parece un vídeo de Manute, pero no. Está siendo el húngaro, que está haciendo una actuación brillante. Le dobla en farmeo al top laner brasileño. Wigo, que en esta partida no va a estar. La partida que se le está yendo realmente a Red Canis, esto parece que lo está acelerando muchísimo Piz, ya no solo por el Renekton, sino por la dupla de jungla medio, están snowboleando a niveles increíbles. Sí que es cierto que Sylas no va tan bien en farmeo, no tiene 40 minions al minuto 7 y 15 segundos, pero en lo que es en cuanto a kills va muy muy bien. Y bueno, la partida de Camille es trágica, 0-2, 29 minions contra Renekton, está completamente fuera. Y botas blindadas para Renekton, que juega contra Camille Lee Sin. O sea, es perfecta la partida para Bisichachi. Es que es imposible, ¿eh?, matar ahora mismo al cocodrilo. Ay, 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 ay. ¿Dónde se está metiendo la zona superior del mapa del equipo de Red Canis? Lo va a tener bastante complicado. Y encima Babi, que empezaba con esa primera sangre, ¿no te acuerdas? Que tú lo decías, ¿no? Sobre esa Leona y Yoyo que se avanzaba en ese intento, ¿no? De revolverse en ese late invade. Es que no le está saliendo nada a los brasileños, que ven cada vez más alejada esa posibilidad de enfrentarse mañana a otro mejor de 5, esta vez contra Cloud9, para soñar con ese main event. Y caras mucho más tranquilas, ¿no? Si te fijas, Aladoric parece que está un poquito más tranquilo. Bisichachi también con una cara seria, concentrada, pero también un poco más alegre. Y si te fijas, los brasileños ahora mismo que con caras mucho más largas. Tal y cuando yo entré al examen de matemáticas, el segundo bachillerato, literalmente la misma cara. Así como de sorpresa, ¿no? De concentración. ¿Tú eras más de ciencias o de letras? De ninguna. Del recreo, ¿no? De League of Legends. No, de números. Ahí está. Y uf, qué increíble cuando entrabas a un examen y la primera pregunta ya no sabías nada y decías, bueno, pues no voy a leer la siguiente. ¿Tú eras de números? Yo sí. ¿Te sabes la rijuara de 144? Espérate. Wait. ¿Es 16? No, no. Vale, pues no. Déjalo. Déjalo. Ay, el heraldo. Que se va a hacer Piz. Partida volviendo muy snowboleada ya para Oceanía. Sí, la verdad es que sí. Está jugando bastante bien. Sigue pensando. De todas formas, aquí estamos viendo la diferencia. En el marcador de oro, en top lane hay un agujero enorme, ¿eh? Camille, que es que necesita intentar jugar, pero siempre con alguien de la mano. Es 12, ¿no? Sí, vale. Bueno, los números. Estoy un poco rusty. Un poco. En realidad ha sido una pregunta para pillar, ¿eh? Oxidado. Ay, ay, ay. 3.000 de diferencia. Esta partida ha mellado. Ahora tú, si tuvieras que firmar, ¿dirías que ya gana Piz esta partida? Sí. ¿Sentenciarías ya para Piz? Sí. ¿Cerrarías la. Los puntos del canal? De hecho, vámonos. De hecho, vámonos. Vámonos, ¿no? O sea, me gustaría saber el porcentaje, tío, de la gente del chat que ahora piensa que esto Piz ya lo ha ganado, ¿sabes? Podemos hacer una encuesta, ¿no? Podemos hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. No creo, ¿no? Pero, a ver, es que esto está complicado, ¿eh? A la gente del chat, ¿cambiarías los puntos del canal? ¿Cambiarías? Si has apostado por Red Canids, ¿cambiarías ahora tu apuesta? A ver, está muy complicado. Sí que es cierto que puede pasar la típica escaramuza en la cual se pille triple kill a Kali, shutdowns, no, se ponga con tres objetos, incluso el propio Ethereal. Pero claro, estamos viendo que Renekton, bueno, es que Camille tiene 40 minions. O sea, Wigo lo que está perdiendo arriba, o sea, le han quitado a la novia, le han quitado la casa, le han quitado la moto también, se la han robado. Encima el otro día hubo una manifestación y le quemaron el coche también. O sea, bueno, un auténtico desastre. Lo que está ocurriendo para esta Camille, tiene que llegar X a la cobertura, vamos a ver qué se inventa Lee Sin. Nada, le va a dar apoyo para que pueda limpiar. O sea, fíjate. Tú eres Wigo, te llega Lee Sin y encima te roba minions. Dice, oye, bueno, muchas gracias. Gracias, pero no. Tienes 40 minions al 10 y te roba minions. Te roba minions y te roba. Dice, para eso no vengas, que me robas experiencia también. Claro, hablando de experiencia, le sacas solo el nivel, bueno. Y encima el Ignite no lo va a poder utilizar Leona. Sí, un nivel, pero es que en el minuto 11 es el doble de minions, Ya. O sea. No, la diferencia es increíble. Y están intentando girar la situación. No vemos que Akali y Lee Sin están rotando hacia la top lane para darle presión a su top laner. Pero es que el pobre tiene una espada larga y un rubí, ¿sabes? Ya, es que no puedo hacer nada. Vas a la guerra en chanclas, o sea, no puedes. Ya.
La verdad es que un poco desastroso, ¿no? La actuación de Wigo. Hombre, le han cogido el counter matchup, ¿no? Pero también te digo, sabiendo que el Renekton está abierto, que hay una Nidalee que han fijado, Camille, o sea, tú sabías que te ibas a enfrentar a Renekton casi al 99%. Ojito a este teleporte, la zona del río, el heraldo que golpea y se reparte el oro. La zona inferior del mapa del equipo de Peace. Y el teleport para nada, porque esa ahí la va a pusear y va a perder minions. Ojito a Bisichachi, le saca dos niveles, activa el Dominus. Llega también Ultimatum Geste, se está tanqueando la torreta. Tiene que echarse para atrás con el cortado y trocear el tiro gancho que puede ser bueno. Incluso tiene que forzar el destello. Bisichachi que respeta. Pero eso sí, más minions que va a seguir perdiendo Wigo. Ya ha gastado la ultimate. Es que claro, no contamos con que tenía el prender disponible. Y a lo mejor ahí sí que podía sacar la solo kill Bisichachi, a pesar de todo, que se va a quedar la primera torreta. Esto es mucho oro, ¿no? Son 610, si no me equivoco. 5 placas. Ahí está. 5 placas para Bisichachi. Las ha compartido. No, no, sí, ha compartido. Ha compartido con Nidalee, pero bueno, es un oro increíble, una cantidad de oro increíble. ¿Tiene mítico Bisichachi? Creo que no. Le va a quedar poquito. No creo, ¿no? No, no creo que. Tiene mítico. Ostras. Tiene el chupa sangre. Ahora mismo Camila ha escrito en el chat buenas noches. O sea, fíjate, chupasangres a espada larga y Rui. Vale, esto es mentira porque tiene que vaquear Camil. Pero es que Camil, ¿qué puede tener? El bacteriófago y a lo mejor. Y botas. Unas botillas. Sí, unas botillas, ¿no? Es que no mucho más. Si no, a lo mejor consigue la gema vibradora. Pero vamos, la verdad es que. Bueno, ni siquiera, no creo que tenga tanto oro. A lo mejor si es otro cristal de Rui, pero vamos, es que pinta bastante mal. Brillo. Brillo. Bueno. Le saca pues unos 1500 de oro, ¿no? Aproximadamente, más o menos. Sí. O sea, con, no, más. Porque también son las botas enteras. Sí, sí, bueno, hay mucha diferencia. Nada, es posiblemente casi 3K. En este caso, ser main top laner es duro, ¿no? Sí. No puedes hacer nada. O sea, creo que no hay counterplay. No, porque sabes. A menos cuando eres support puedes romear. Pero ¿sabes? Es que sabes que hasta en el late, Renekton te va a aguantar. ¿Sabes? Es cierto que luego Camille le va a dar la vuelta al matcha, pero ¿cuándo le va a dar la vuelta al matcha? Claro, dentro de 30 minutos. Pero, y si eso, porque es que fíjate cómo va. O sea, es que va muy por detrás. Entonces, vamos, es que vas a estar siempre por detrás, porque aunque sea a pico y pala, Renekton te va a seguir abusando de ti. Y espérate, porque sabe que tiene visión en este arbusto y va a querer entrar a Bisichachi, limpia rápidamente el ward. Juego que tiene que respetar. Lo tiene muy complicado. Corta y trocear, se echa para atrás, le salta el escudo, le pega una Q. A ver, sí que es cierto que lo bueno de Camille en este matchup, que bueno, tiras el tiro de gancho y ya está, ¿no? Te sales de. Puedes omitir cualquier pero tipo de agresión. Te lo puedo cortar. Ya, pero si juegas respetando el rango, ya. Deberías de estar bien. 2-0-2 para Sylas, que estamos hablando mucho del topside, pero el mid también va muy, muy bien. Nidalee, que. Esta build del Protobelt ya era. Se estaba haciendo popular, pero desde que Canyon se ha hecho una racha de 15 victorias en solo Q, pues se ha popularizado más. Solo jugaba Nidalee con Protobelt y ganaba todas las partidas. Tiene 90% de win rate, creo, Canyon con Nidalee. Es una. O sea, es una barbaridad. ¿Te ha tocado con él con Nidalee? Con Canyon no. ¿No? ¿Y contra él? No, tampoco. Vaya. Que va, que va. Contra Nidalee no. Pero se ve que es una. De hecho, Canyon es conocido, ¿no? Por su Nidalee, creo. Sí, sí, sí. O sea, es de sus mejores personajes. De sí. hecho, yo ya hablaba muchísimo de. De la Nidalee de Canyon todo el rato. Sí, no, y te acuerdas que fue meta, ¿no? Sobre todo el año pasado, si no recuerdo mal. Sí. Era meta y sí, asustaba mucho, ¿no? Otra Nidalee que posiblemente la tengamos en estos mundiales. Es cierto que yo creo que es un campeón más tier ese que tira, ¿no? En la jungla habrá que esperar porque, claro, está también Qiyana, que es cierto que algunas veces tiene más presencia, otras veces menos. Bisichachi con la doble activada, Bisichachi que no va a tener el stun para esta jugada. Son 3 jugadores, intenta revolver hasta incluso 4. La pata casi perfecta de llamada solar, la KNCT casi enorme. Tiene que gastar el cronómetro, Bisichachi que se va a acabar muriendo. El shutdown para Camille. Esto va a ser muy positivo para Wigo, pero claro, va a intentar colapsar sobre Tali, que tiene que gastar el destello, se fría incluso hasta la pantalla, se va a acabar muriendo el tirador, Babi que se cura por los pelos, mantienen también la diferencia de rango, esto que va a ser torreta a la calle central, tercera torreta para el equipo de Peace, y claro, el intercambio, pues no sé si te sale del todo rentable, es cierto que el Saturn sobre Bisichachi era importante, que por lo menos Camille coja un poco de aire, pero claro, también ha muerto de nuevo Zreal y la torreta de la calle central va a ser importantísima. Exactamente, es la torreta de medio. Obviamente si le preguntas a Camille te va a decir que es worth it, ¿no? Pero si no le preguntas a Camille creo que la situación se te complica bastante. Es torreta de medio y una kill en Zreal. También el destello del tirador, los summoners. Vemos que se están haciendo el heraldo, sigue acelerando la partida. El conjunto de Peace Oceanía que podría jugar mañana contra Norteamérica en caso de ganar esta partida. Sí, la verdad es que va a estar bien ver ese encuentro, ya que recordamos que los jugadores australianos y neozelandeses no cuentan como residentes para el LCS, más que nada pues eso, para fomentar un poco el talento y que también tenga más base de jugadores, ¿no? Para poder fichar
ya que es que, para hacernos una idea, estadounidenses como tal, no sé cuántos habrá, pero vamos, para, por ejemplo, en Cloud9 solo está Blaber. Exactamente. Estadounidenses hay dos, ¿no? Creo que solo hay dos en todo el mundial, ¿no? Hay dos. ¿Vulcan? No, Vulcan es canadiense. Vulcan, bueno. Ya. ¿Sabes? Pero claro, de Estados Unidos como tal, que a priori debería ser... Creo que había dos. Yo creo que también solo había dos. Dos de 15. Lo puedo mirar, sí. Claro, lo tienes en la mano. Voy a mirarlo. A ver, yo creo que eran dos, 100%. No quiero meter la pata. Tenemos a Peace buscando acción. Y tal vez, de hecho, Red Canids va a iniciar. Cuidado con la Camille. Uy, cuidado, porque tenemos incluso también teleporta a la espalda. Wigo en problemas, coloca el inquebrantable. Lo para muy bien a la Doric. Se queda estuneado por la pasiva de Brown. Se acaba muriendo Camille. Cuidado con Bisichachi porque quiere buscar este ring. Y se flashea por si acaso a la desesperada Brown. Se calentaba la Doric. No conecta ese mordisco invernal sobre Yoyo. Y espérate, porque la lanza ha hecho mucho daño. Mitad de la vida con esa Q X que no se puede vaquear. Y está llegando el cocodrilo Dandy por la espalda. El Aldo plantado en la zona inferior del mapa. A ver dónde se intenta esconder el equipo de Red Canis. Bisichachi, que quiere poner el punto final a la partida de esta serie, tiene que echarse para atrás, pero Avengers acaba muriendo a pesar de todo. Último Tota, que rebote y se acaba llevando finalmente con la Q de este redoble. Se apunta una doble Violet que está smurfeando esto que puede ser partida. El Heraldo que va a golpear sobre la torre de inhibidor. Estamos en el minuto 18, pero fíjate Pis que acelera ya y coloca la quinta marcha inhibidor. Y espérate que no golpee también sobre la torreta de Nexo. Ace que se apunta, como ya veíamos, el equipo de Peace. Y Yoyo que no creo que pueda defender esto. Finalmente ni siquiera van a poder acompañar el Heraldo, que no va a golpear. Lo quita con la Q. Wigo que a la desespera intenta buscar la acción, pero es que estaba esperando el equipo de Peace a la espalda. Se come el mordisco invernal a la desesperada con este teleport. Van a cazar a Camille, que no aguanta nada. Se la acaba llevando finalmente con la Q a la Doric. Avenger que tiene que retroceder. Gasta la E, se echa para atrás. Y esto que va a significar el tercer dragón de la partida para Oceanía. Y significa un total de casi 9.000 de oro de diferencia. Es increíble ya, esto es muy, muy huge. Hay una diferencia brutal. Y esto será incluso el tercer dragón de la partida para Peace. Dragón infernal, Mellado. 4% de AP extra para el conjunto de Oceanía. Representando muy bien a su región realmente. Aquí vemos el intento de iniciación de Camille, muy, muy extraño. Iba a significar un 5-0. En el cual tiraban Heraldo posteriormente y era una tragedia realmente para Brasil. Sí, la verdad es que incluso a punto de golpear sobre esa torreta de Nexo. Y aquí la hacía muy bien Bisichachi porque ganaba mucho tiempo. Pero sobre todo, fíjate, Violet, te está pegando gratis en todo momento. Hace mucho daño con el redoble. Se acaba llevando finalmente la kill sobre Aegis, si no me equivoco, porque Yoyo se comía la primera Q. Y tal, y que fíjate hasta dónde diveaba. Creo que se acaba muriendo, sí, a nada de vida. Pero la verdad es que ha sido un ace muy, pero que muy limpio. Diferencia de 10 kills. Y la partida que se rompe por completo, Skane. Se ha roto, pero vaya. Por completo, completo. ¿Alguien querría aún mantener la apuesta de puntos del canal? Porque yo creo que no. Esto está ya muy complicado. 4 minutos para el alma infernal. 10.000 de oro de diferencia. Esto se complica muchísimo para Brasil, que, bueno, están contra las cuerdas. Nunca mejor dicho, ¿no, Mellado? Porque en caso de perder esta partida están fuera del Mundial. Sí, claro. Ya se despide, ¿no? El equipo de Red Canids, que, bueno, no sé si era un poco el objetivo, imagino que no. Que su objetivo, aunque sea, era enfrentarse contra Cloud9 y luego ya a esperar. Pero la verdad es que, bueno, se van a marchar posiblemente. Lo decimos, porque pinta bastante complicada remontar esta partida, que en el minuto 20 hay 10.000 de oro de diferencia. 10.000 de oro en el minuto 20 es una auténtica salvajada. Y es que Ezreal, bueno, es que con el desgarrador es que tampoco es que pueda hacer mucho. Dos ítems frente a uno y medio aproximadamente, que es lo que tiene Ezreal. Tiene que echarse para atrás el equipo de Recanis constantemente. No puede pelear en situación de igualdad numérica. Tienen que incluso en situación de 3 contra 1, no sé si hasta te sale mal. Así que la situación que pinta muy mal para los chicos brasileños. Vamos a ver qué se inventan los cariocas. De momento, Pis, que va a pusear esta calle central, torreta de tier 2 en la calle superior del mapa, también torreta de tier 2 ahora mismo en la calle central. El mordisco invernal que impacta sobre Lee Sin, van a intentar pulsar la wave, la andan a certera que la para bien con el inquebrantable Brown. Intenta poco a poco abalanzar toda la wave, que se vaya estompeándose contra la wave, perdona, contra la torreta. Y de momento le han quitado un cuarto. Intenta defender los 5 jugadores de Peace, que han conseguido 2 torretas sin el Nashor skin. Cuidado, Es que parece que tenía el Nashor, Parecía que tenía el Nashor, pero no. 12.000 de diferencia. Esta partida que tendría que ser Nashor e Insta-Win. Al menos esa sería la idea, ¿no? De hecho, ya lo están pingueando. Cuando tienes tanta facilidad para el Nashor, simplemente vas, el otro equipo te lo contesta. Es un poco situación de jaque mate, ¿no? Al fin y al cabo, porque la diferencia de oro es brutal. Y si fuerzas a pelear con 12.000 de diferencia,
Ojo, yo siempre, yo ahora mismo cuando hablo de 10.000 de diferencia, siempre me acuerdo de la serie de Mad Lions, que seguramente hay mucha gente que se acuerda. Que claro, tú lo estabas casteando y decías 10.000 de diferencia. O sea, Mad Lions con un déficit de 10.000 de oro. Sí. Y ganaban las teamfights. Era la partida en la cual tenía. Pero claro, Twisted Fate, Humanite. Sí. Pero no creo que sea la misma situación. Claro, no es. A ver, los jugadores son distintos, ¿no te refieres? Eso es lo primero. Y en cuanto a escalado, bueno, escalan bien, pero. A ver. Si se alarga la partida. Pero tampoco es que Mad Lions en esos entonces tuvieran una composición de escalado brutal. Pero era increíble por cómo teamfighteaban, ¿sabes? Ya. Bueno, de hecho es uno de los. Uno de las virtudes, ¿no? De Mad Lions. Sí. Las teamfights. Las teamfights. También digo, es que lo malo que tiene esta composición es que CC tienes muy poco en realidad. Si te fijas, tiro de gancho de Camille y lo que puede hacer Leona, pero nada más, ¿no? En el otro sí que a lo mejor tenías la carta amarilla, podías hacer un poquito más de follow-up. Pero aquí Akali se mete medio todo el mundo y muere. Y Lee Sin, tal y como a la partida también. Empieza en el varón Nashor, el equipo de Peace, y no lo va a poder contestar. O sea, no, esto va a ser un monstruo neutral regalado. Es que ni siquiera aquí se puede permitir el lujo de acercarse por la zona y suicidarse. Y a ver si lo puede robar. Se lo queda finalmente Babi. Esta partida totalmente controlada por parte de Peace. Sí, está siendo sublime la actuación del conjunto de Oceanía. Brasil que no está pudiendo contestar. Se ha roto la partida súper rápido, ¿eh? O sea, minuto 10 ya había diferencias de locos. Podría buscar aquí el Insect, tal vez. Un kick sería una buena opción en caso de que quiera machotear a alguien. ¡Ay, qué bien! Violet con el cronómetro. La ha dejado vendido la patada que encima es para atrás. Tenemos el teleport de Wigo y llega con la mitad de la vida. ¿Qué está haciendo Camille? Avenger que se puede acabar muriendo. Estuneado. Las cadenas que han sido perfectas. Titan que tiene que flashar para atrás. La llamarada solar que deja anclado a Babip no es suficiente. Yo que pivota. Pero esto que va a ser victoria. Esto que va a ser un ace. Peace que va a pasar. Peace que va a pasar. Peace que consigue hacer la machada. Vence al equipo brasileño. Y se enfrentará mañana al equipo de Club. Cloud9 no puede hacer nada. Wigo en situación de 1 contra 5 quiere llevarse la vía de Tali. De hecho, se apunta al shutdown, pero no va a ser suficiente. Tenemos victoria y tenemos también, sabemos cuál va a ser el encuentro de mañana a las 6. Peace que luchará contra Cloud9 para entrar en este main event de los mundiales 2021. Pues 3-2 va a ser finalmente el resultado. Destruyen el Nexo los chicos de Oceanía, que se clasifican para ese mejor de 5, que obviamente va a ser muy complicado y no parten como favoritos. Van a jugar contra Cloud9, el último representante, el seeding más bajo de Norteamérica, el tercer seeding. Sí. Y aquí vemos la cara de la tristeza, ¿no? De la derrota Red Canids, que acaban con esta derrota 2-3. Se la podrían haber llevado, pero sinceramente creo que Pisa ha estado por delante. Yo creo en todos los encuentros, sobre todo los que han ganado. Salvo en el cuarto. Sí, el cuarto sí que ha sido un palizón de los brasileños, pero salvo ese. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Parecía que siempre era, sobre todo, el equipo de Peace quien llevaba la batuta, y que a veces luego la perdía con algunas jugadas. Así que tenemos a Titan protagonista, ¿no? Sin duda yo creo que protagonista en no solo en la serie, sino también en su equipo, porque creo que ha sido sin duda el mejor en el día de hoy. Ha jugado realmente bien, ¿eh? Sobre todo con Ezreal impoluto. Y aquí tenemos a Tali, todo el conjunto de Peace, Viz y Chachi, de locos. Contento Viz y Chachi, ¿eh? Sí, ¿no? Es raro no verlo ahí. Mañana contra Fuchs, a ver qué tal, ¿eh? Vaya duelota, por cierto, ¿eh? Que tenemos como gane Oceanía Norteamérica. Nah, será una locura. Será. Se lía, ¿eh? Se lía, pero no creo. Bueno, pues la verdad es que el día de hoy ha sido bastante movidito, porque hemos tenido quinto mapa. Fíjate, aquí también tenemos a Giz llorando, el jungla de Red Canis Kalunga, que no ha podido lograrlo. Greftar también, que le saltaban las lágrimas. Han peleado mucho, ¿no? Han sufrido por llegar hasta aquí, han sufrido por intentar, bueno, estar en el día de mañana. Mira, los dos, ¿eh? Vaya pareja. Greftar, que subió para los playoffs, reventó Brasil. Greftar, que ha hecho, la verdad, una buena fase de grupos, no ha sido posible finalmente. Y un poco la cara de la tristeza, ¿no? De todo. Fíjate al pobre. Es que le tiene que animar todos, porque quizás no se ha sentido bien, ¿no? En este encuentro, en esta serie. Recordemos que han hecho cambios para meter a Avenger en el cuarto y en el quinto mapa. A pesar de que, bueno, yo creo que Greftar tampoco es que fuera culpable ni mucho menos de las tres primeras partidas, pero sí quizás para dar un cambio de aires al equipo. Les ha servido para lograr la cuarta, bueno, la victoria en el cuarto mapa. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Para muchos, estos cinco chavales, hay que reconocerlo, lo que han hecho ha sido heroico, ¿eh? Un equipo que venía de la academia de segunda división de la CBLOL, entran en playoffs
y consiguen meterse, bueno, no solo en la final, ganan y levantan el título, nadie se lo esperaba. En una final, la verdad es que bastante sencilla, porque el nivel de Greftar estaba siendo de absolutos locos. Y finalmente, pues que se marchan, ¿no? Un poco el yin y el yang, la cara de tristeza. Pero bueno, también te digo, es que para muchos, salvo para Titan, que sí que estuvo en unos Worlds con Kaboom, que jugó 11 mapas, los demás era su primera vez en una escena internacional. Has llegado a un quinto mapa, has estado a punto de enfrentarte de nuevo en un mejor de 5 contra Cloud9, pero yo creo que, sin duda, este es el talento que tiene Brasil, el talento joven. Este es su primer año, a ver qué tal año que viene. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal, pero sin lugar a dudas, es muy buena actuación. Y una serie realmente igualada dentro de lo que cabe. Peace, repito, me ha gustado mucho más cómo han planteado las partidas y su proactividad y agresión. Bastante, bastante mejor, mucho más coordinados, pero para nada mal. Red Canids en la primera han contestado muy bien, en la cuarta también. Pero finalmente se les ha ido. Y aquí estamos viendo repeticiones en las cuales pues se ha roto la partida, ¿no? En este tipo de jugadas, sí. Escaramuzas en las cuales se fedeaba Sylas, luego también marcando muchísimo Bisichachi la diferencia en el 1-2. Es que ha habido dos jugadas de 1-2 en las cuales se ha farmeado tanto al top laner como al jungla. Le faltaba muy poco para hacerse la doble kill y eso ha desestabilizado muchísimo la partida. Luego la Nidalee también muy activa, los heraldos han sido muy buenos y sobre todo las peleas que ha cogido en este caso Peace, es que las ha cogido y ha hecho 5-0, todo el rato, 5-0, 5-0, sí. Ha sido stomp tras stomp. Es que no le salía nada al equipo de Red Canis y eso que lo intentaba. Destinaban muchísimos recursos para proteger una Camille que iba muy mal. Es que si te fijas, siempre ha ido por la mitad de farmeo de lo que llevaba Bisichachi en ese counter matchup en la top lane, que es que el húngaro estaba haciendo un agujero sobre el top lane brasileño. Y eso ha sido un poco lo que yo creo que ha trastocado los planes. No sé si es que no se esperaban el pick de Renekton o no tenía otro mejor blind pick quizás, o no se lo imaginaban. Pero yo creo que, desde luego, Bisichachi protagonista en el día de hoy con este pick de Renekton, con esta actuación, también con la Poppy. La verdad es que ha jugado muy, pero que muy bien. En general, yo si me tuviera que quedar con dos jugadores, sería con Babip, que creo que ha hecho muy buena actuación con la Lilia y con Bisichachi. Sí, sí, muy activo el jungla, realmente. Bisichachi también muy buena actuación. Y a ver qué tal, mañana contra Cloud9, creo que va a ser un partido difícil. Realmente las dos series de mañana pintan, a priori, decantadas. Hanwha Life contra Billon y... Oh, cuidado, ¿eh? y Cloud9 contra Peace. Cuidado. Si no están decantadas, no entiendo nada. Sí, es lo raro de este... Bueno, es que también ha sido por los grupos, yo creo. Por los grupos que han tocado han sido así, pero... No sé. Este formato, lo que pasa es que me cuesta mucho ver un mañana... Mejores de 5 igualados, ¿eh? A ver qué pasa. Cuidado. Me cuesta, ¿eh? Cuidado. Mañana a la 1... Tiene que parar. Hay una motillo. Mañana no arranca, ¿no? La moto de Cloud9. No, ¿La de Hanwha? La de Hanwha. Ay, ya te digo yo. Es una moto. Tenemos aquí, por cierto, los horarios de mañana. Billon contra la motito Hanwha. Ya verás, Skane. Acuérdate de mis palabras. Hanwha. Hanwha Motos. Que va con favorito. Y es cierto que tiene un tío en medio que se llama Chovy, que juega muy bien. Pero se tiene que enfrentar a Billon, que parece ser que es un equipo que está yendo de menos a más. Y Cloud9, que se enfrentará a Peace, un equipo que no es que comparta región, porque uno es Norteamérica y otro Oceanía, pero sí que proximidad geográfica. Muchos jugadores, de hecho australianos, están ya compitiendo, por ejemplo, en la LCS porque cuenta como residentes. Así que sería como un duelo entre primera división y segunda. Como consiga ganar Peace, yo creo que trastoca un poco todos los planes a Cloud9. Pues a ver qué pasa, ¿eh? Mañana se hace historia o no. ¿O no? A ver si la motito de Hanwha arranca, ya veremos. Hemos hecho 10 partidas en el día de hoy, sacamos los mejores de 5, mañana 2 más. Exactamente, volveremos a la 1 como habéis visto con ese enfrentamiento entre Hanwha y Billon. Es cierto que está programado para las 6 en la siguiente eliminatoria, pero si es un 3-0 o un 3-1 y acaba antes, a continuación, arrancará la siguiente serie. Así que nada, esto es todo por nuestra parte. Nos despedimos de este cuarto día del play-in. Nos vemos mañana, con ese quinto y último día del play-in, porque ya sé que si el domingo no habrá nada y volveremos el lunes con la fase grupos. Mañana, 2 mejores. De 5. Ahí está. Así que buenas noches, gracias por vernos y hasta mañana. Chao, chao. Buenas noches. Se va a acabar el sueño aquí, toda Europa que estaba unida. No va a ser posible. G2 va a caer en estas semifinales. Damwon va a poner el 3-1. 2 años después de salir de la Challenger Corea, 1 año después de caer contra G2 en cuartos de final, Damwon Gaming es campeón del mundo. The kill, Caps already popped the soul, but look at upset, just diving forward. Adams, Caps is down. Caps is dead. Adams with it. G2's hopes. Va a ganar Fnatic. Va a poner el 3-2 en el marcador.
Meganov finally blocked. This has to be the go signal. The Meganov comes backwards. Not going to find the stun just yet. Kobe's trying to get the damage out, but it's already lost and has gone south. One, two, three members of Misfits are falling. That's it. Espectacular Inspire en esa teamfight que le ha dado el pase a los mundiales a su equipo. ¡No pueden hacer nada! ¡Mientras tanto, mira la base! ¡Es el Joya contra el mundo! ¡Es el Joya intentando poner punto y final! ¡Doble título en 2021! Y van a ser nuestro primer seeding de los mundiales.